Estamos en el velódromo de Cochabamba, donde se significan las pruebas de pista de estos Juegos Suramericanos. El técnico nacional, John Jaime González, profe, bienvenido a Red Más Noticias y Caracol Radio y el balance parcial de Colombia. Muchos oros en el primer día y hoy, ¿qué se espera? Bueno, nosotros hemos hecho un bonito trabajo hasta ahora. Ayer de tres medallas hicimos tres. Es un trabajo que venimos programando. Gracias a Dios tuvimos una concentración en Medellín con el apoyo de lo que es la Federación, lo que es el Deporte Nacional, lo que es el Comité Olímpico. Han estado muy, muy, muy pendientes de lo que puede ser el desarrollo en pista. Es una modalidad que da bastantes medallas y que puede apuntarle duro al medallero. Entonces, es el hecho de que nos estén apoyando tanto y nosotros tratar de sumar la mayor cantidad de medallas que se pueda al medallero. Hoy en el Keirin, Marta Bayona y Diana García y la final de persecución femenino, ¿qué podemos esperar? Bueno, con Marta es una niña subcampeona del mundo en el Keirin. Diana es una niña que viene con una evolución grande. El equipo de persecución ayer mostró una técnica hermosa, se vio rodando espectacular. Entonces, ya estamos en las finales y mirar a ver si podemos seguirle aportando al medallero colombiano. Gracias al técnico John Jaime González. Colombia, 34 medallas de oro en el tablero general de medallería, sigue segundo detrás de Brasil en estos Juegos. Me despido desde Cochabamba.